Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos una vez más a TICS en mi escuela. Y bueno, pues damos las gracias a todas las escuelas secundarias técnicas que ya están conectadas y que hemos recibido muchos comentarios con respecto a este programa de que hemos abierto para todos ustedes de las TICS. Y bueno, recuerden que estamos haciendo una fusión entre Cooper School México y la técnica número 29 y por supuesto el Centro de Innovación Tecnológica Educativa, el CITE. Y bueno, pues en esta ocasión corresponde al CITE, a cargo del profesor Sergio Alvarado, pues realizar este tutorial que en el programa anterior, bueno, pues iniciamos con la creación de las apps. Y bueno, el apps que creamos el día de hoy es la continuación de DGS Radio. Y para que nos puede servir, pues para tener acceso directo, comunicación directa con todos nuestros usuarios. Y recuerden que ustedes lo pueden hacer, profesores, a través de un programa muy sencillo de Google y lo pueden utilizar para crear sus exámenes, sus guías, sus lecturas, en fin, las aplicaciones o pueden ser bastantes las que le pueden servir a ustedes y a sus maestros. Pero bueno, vamos a dejarnos de este preámbulo y vamos a presentar al profesor Sergio Alvarado para que nos continúe enseñando cómo realizar o cómo crear esta app de DGS Media. Adelante, Sergio, bienvenido. Hola, Germán, buenos días. Antes que nada, quisiera agradecer a nombre de nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, nuestro subdirector tecnológico, el licenciado Fabián Brizuela Bravo, y el responsable del Centro de Innovación Tecnológica, el licenciado Rafael Ramos, las facilidades que nos das para la realización de estos programas. Como ya lo habías comentado, estamos complementando lo que es la app o la aplicación móvil de lo que es todo el complejo, todo el conjunto de DGS Media. En la sesión pasada vimos cómo empezar a crear las pantallas que nos van a dar los diferentes rubros, desde cómo está constituido, un poco de historia y algunos otros agregados, entre ellos son ya hacer la pantalla de lo que es DGS Radio, que es el tema que vamos a ver hoy. Posteriormente, ya en las demás sesiones, vamos a trabajar con lo que es DGS TV. Si nos sobra un poquito de tiempo, vamos a realizar ya el empaquetado de toda la aplicación para su liberación final. Voy a empezar con esto. Déjenles comparto pantalla. ¿Sí ya alcanzan a ver bien la pantalla? Así es, Sergio, sí alcanzamos a ver. Bueno, aquí como nos quedamos en la sesión pasada, ya ahorita tengo ya lo que es el diseño, por decirlo así, de lo que es DGS Radio. Próximamente ya vamos a ir afinando detalles, vamos a darles un poquito de cuestiones de diseño, que se vea un poquito más presentable, que se vea un poquito más amigable para los usuarios. Ahorita lo que estamos haciendo en este momento es mostrarles un prototipo de cómo va a quedar la pantalla, de cómo nos podemos enlazar directamente a las estaciones de radio. Yo voy a poner un ejemplo de una estación de radio, no precisamente la de DGS Media por algunas políticas de seguridad que se manejan, pero en sí es el mismo proceso. Ahorita ustedes van a saber el por qué lo hago y todo esto. Bueno, comenzando con esto, si se dan cuenta aquí ya tengo lo que son mis imágenes, lo que son mis botones, todo lo que son mis botones, mis imágenes, y lo que es, como vimos en la primera sesión, lo que es la herramienta player o reproductora. Ya con estas cuatro herramientas, porque realmente nada más son tres botones y el de player, es como podemos iniciar lo que es nuestro proceso de programación. Bueno, vamos a empezar con lo que son mis bloques. Vamos a dejar que corra el editor de bloques.
Y aquí, si se dan cuenta, ya tengo lo que es mi editor de bloques. Realmente no voy a ocupar, yo siento que más de 10 bloques para lo que es esta pequeña o gran aplicación, como se quiera tomar, porque ya van a tener un enlace directo desde una app. Ya no es necesario de que tengan a la mano una tablet muy robusta, ni mucho menos estén frente a una computadora para poder tener estas transmisiones. Ya de hecho se van a poder hacer transmisiones vía móvil, que esto nos beneficia mucho. Bueno, comenzando con esto, pues lo primero que tengo que hacer es relacionar mi botón de arrancado de programa o de encendido, o comúnmente llamado play. Al darle esto me saca un conjunto de bloques, como ya lo habíamos analizado. Lo primero que le voy a decir es de que el primer botón, al apretarlo, me dé un play. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a irme a las herramientas de play y voy a darle lo que es el play sobre lo que es el enlace y que se dirija hacia el enlace. Después de esto, voy a agregar un pequeño texto. Ahorita van a saber para qué es este texto, porque realmente esto es todo el preámbulo que me va a ayudar a hacer lo que es mi vinculación con el canal. Nuevamente me voy a las herramientas de Play. O a las herramientas, sí, perdón, a las herramientas de Play, perdón. Y lo que voy a hacer es un llamado a lo que es el encendido, por decir, del radio. Posteriormente voy a irme con lo que es el botón de para. Y el botón de para, igualmente, lo que voy a hacer es de que le di, es que pause, perdón, esto lo voy a echar a la basura, que haga una pausa por si queremos interrumpir unos minutos el programa y posteriormente darle play y que pueda continuar. Y por último, me voy a ir con el botón de salir, que es mi botón de salida. Igual voy a pedirle que cuando sea esto, que pare. Y por último, en mis controles voy a decirle que cierre la aplicación. Ahora, ¿cómo voy a hacer el enlace para esto? Esto es de una manera un tanto graciosa, por decirlo así, porque realmente voy a meterme a lo que es el código de una aplicación de audio, por decirlo así. Voy a abrir otra ventana. No sé, voy a agarrar lo que es Showcast. En Showcast me saca obviamente la página de inicio. Aquí yo le voy a dar un canal, el que yo quiera. Por ejemplo, aquí tengo uno ya definido. Aquí sobre los canales, lo que voy a hacer es voy a darle un clic derecho y voy a inspeccionar lo que son los elementos de la página. Aquí a lo que me voy a ir va a ser a lo que es la red. En la red me está sacando lo que son ciertos parámetros o ciertas direcciones. ¿Cómo le voy a hacer para que me saque exactamente lo que yo le estoy pidiendo? Simplemente le voy a dar un play al audio y aquí me está sacando una dirección HTTP, y esta dirección HTTP es la que voy a copiar. Al copiar esta dirección, ya en lo que es mi editor de bloques, lo único que voy a hacer es que voy a pegar. Al pegarlo ya tengo la dirección, voy a parar esto. Ya tengo lo que es ya la dirección
la dirección del canal a través del puerto. Y a lo que yo les comentaba anteriormente, no quisiera ahorita hacerlo de una manera muy pública, exponer lo que son todos los podcasts, todo el canal de GES Media, por cuestiones de seguridad y por cuestiones de tener un poquito más de control sobre las aplicaciones. Si se dan cuenta, fue de una manera muy fácil que yo enlacé el programa con lo que es mi app o mi aplicación. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, Germán? Sí, Germán. Ya estamos de acuerdo. Y bueno, recordarles a nuestros amigos esta situación de lo que acabas de hacer con el bloque de Play, es más que nada es una vinculación del link o de la dirección electrónica de donde tú rescataste ese audio. Así es. Y bueno, esto también lo pueden manejar con respecto a direccionar un video, Sergio. Sí, con un video es un proceso un poquito diferente, vamos, porque yo lo que estoy enlazando es tu canal, bueno, ajá, más bien el canal. Exactamente. O sea, que todo lo que tú vas a estar transmitiendo, transmisiones en vivo, todo tu random que tú dejes en tu reproductor, es lo que se va a estar transmitiendo constantemente. Algo que ya esté montado en la red. En tu canal, más que nada. Ajá. Exactamente, y eso es lo que realizamos, una vinculación del link de una estación de Radio X, en este caso la de Dance, Pop Dance, ¿no? Así es. Uh-huh. No lo hago con su canal, porque no quisiera exhibir todo lo que son las direcciones, no por otra cosa, vamos. Exactamente, sí. ¿Y qué te crees, Germán? ¿Qué pasó? Que ya terminamos. Ya terminamos de ahí de vincular. Es que es muy sencillo, prácticamente este programa que nos estás mostrando, bueno, pues nos refleja que podemos hacerlo muy fácilmente. Y como tú nos lo habías mencionado en uno de nuestros programas, en cuatro sencillos pasos podemos podemos crear una aplicación. Así es. Ahorita ya lo único que nos falta es, como ya lo hemos visto en casi todas las sesiones, es construir la app, que ya sabemos que es de esta manera. Salvamos la app a nuestro equipo, de hecho la podemos construir, ya la instalamos en nuestro equipo, ya al quedar instalada, pues ya nada más lo único que hacemos, vamos a correr la aplicación. No sé si alcancen a ver en la pantalla la aplicación que ya está hecha. Sí, se alcanza a ver. Bueno, aquí nada más le damos el botón de play. Ajá. Y si te das cuenta, ya está en otro track. Exactamente. Se está reproduciendo lo así, que está así de fácil transmitiendo. Es. Ajá. Simplemente ya la paro si estoy haciendo otra actividad. Y si quiero, pues la vuelvo a reproducir. Y es lo de hoy, ¿no, Sergio? Es lo de hoy lo que nos facilita o nos acerca de una forma muy sencilla a las empresas, lo que están manejando hoy las apps donde, bueno, pues se direcciona a lo mejor el canal de radio, el canal de televisión o incluso pues una publicidad, ¿no? Pues es más que nada, esto es como el principio de lo que tienen las apps de algunas televisoras, no quiero decir porque si no voy a meter un gol y me lo vas a cobrar al rato. Sí. Es lo que hacen cuando ya descargan su aplicación de radio, su aplicación de video, su aplicación de programas, el programa de fútbol, todo ese show. Así es como se vincula, pues simplemente encontrando la dirección, el puerto, y con estos tres simples botones es como ya podemos hacer la aplicación. Pues eso es muy interesante, Sergio, esta forma como nos estás enseñando a crear esta aplicación. Si recapitulamos,
lleva, yo lo dividiría en dos procesos: el proceso de creación, el diseño de cómo así quieres es. Que sea tu aplicación, y ya teniendo ese diseño, bueno, pues ya lo direccionas, ya lo vinculas como para el servicio que tú quieres dar. Así es. Pues muchas gracias por este valiosísimo tutorial para crear una aplicación, y les recuerdo a nuestros amigos que, bueno, pues vamos a continuar con estas aplicaciones, pero vamos a ir avanzando, vamos un poquito más complicado, porque ahora vamos a crear lo que es la imagen en televisión. Así es. Y esto me imagino que va a requerir un poquito de más de tiempo, o va a requerir otro tipo de aplicaciones, porque no es lo mismo transmitir o conducir el sonido que sonido y video. Así es. Requiere otro tipo de aplicaciones, pero pues estén listos y estén al pendiente de estas transmisiones que estamos haciendo para todos ustedes, pues en vinculación con el Centro de Innovación Tecnológica Educativa, el CITE, perteneciente a la Dirección General de Educación Secundarias Técnicas en la Ciudad de México. Y bueno, pues agradecerte, Sergio Alvarado, y a las autoridades correspondientes que nos dan estas facilidades para crear estos programas. Ok, pues muchísimas gracias a ti, Germán, a todo el equipo de GES Media, y pues no queda más que pues practíquenlo. Si se dan cuenta, es sumamente fácil. Ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, queja, pues ya sea a través de los canales correspondientes, que es el Centro de Innovación Tecnológica y de GES Media, podemos aclararles sus dudas. Más que nada ahorita que ya está este rollo de AMOES, que ya están con lo de las tablets y todo este rollo, creo que van a ser muy buenas herramientas para la enseñanza de profesores hacia los alumnos. Así es, y aprovechar esta oportunidad para vincular las actividades tanto de GES Media como CITE, y por supuesto ustedes, profesores, recuerden que bueno, pues estamos nosotros para apoyarlos, para ayudarlos, para orientarlos con respecto a las diferentes actividades con respecto a las tecnologías. Es algo de lo que nosotros podemos ofrecerles, y bueno, pues los esperamos en siguientes emisiones, y por supuesto que descarguen todos estos programas a través de nuestro canal de YouTube. Hay una serie ya de programas de TICS en mi escuela, y esperamos que pues les sirvan a todos y le aprovechen todas estas ofertas que les estamos dando, y por supuesto aceptamos todas las sugerencias que ustedes nos pidan. Si ustedes quieren participar en este proyecto de TICS en mi escuela, lo pueden realizar trabajando con el profesor Sergio Alvarado, con la profesora Tere, con Kuiper School o con un servidor. Recuerden que pues este canal está abierto para todos ustedes. Pues no nos queda más que despedirnos, Sergio. Muchas gracias por este tutorial el día de hoy. Y bueno, pues nada más, recuérdales tu dirección, a dónde te pueden escribir. Sí, es bueno, es aquí a el Centro de Innovación Tecnológica, o mi dirección de correo electrónico es sergio.alvarado@cfdf.gob.mx. Pues ahí está, y bueno, pues muchas gracias, Sergio. Y ahora sí, nos despedimos de este programa de TICS en mi escuela. Recuerden que tenemos una cita todos los martes en TICS en mi escuela. Hoy fue una excepción, y bueno, pero pues aquí está el programa que teníamos preparado para todos ustedes. Muchas gracias, mi nombre es Germán Olivares, y bueno, pues quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por estas facilidades, y sigan con nuestra transmisión aquí en DGES TV, porque DGES TV, te ve aprendiendo.